en la Jora de Delfos. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Delfos. ¿En qué parte de la Jora de Delfos vive la Pidia? Lo que vive a las afueras de la aldea, pero ten cuidado, estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. Encontraré la casa de la Pidia y conseguiré respuestas. Recuerda, Cassandra, de poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. No, para ella todo el mundo está viejo. O sea, en ese aspecto es la polla, es... Pero es un viejo joven lobo. Bueno, a ver. El caso es... Somos viejos jóvenes. Así vamos. Claro. Es otro día. Kaire estadista. No necesitarás la ayuda de una mercenaria por un casual. Lo estoy perdiendo todo. No solo asesinaron a mi hermano el Penor, sino que mi carrera política está a punto de desaparecer. Fui yo quien mató a tu hermano. ¿Tú? ¡Mal picho! Pagarás por lo que le hiciste. Fue una carnicería. Mereces algo aún peor que la muerte. Epicalúmese, Macar, Polión y me perípolis. ¿Cómo? Ahí voy a decir, a lo mejor lo puedo matar después. Siempre viene bien. Debe de ser la cueva que mencionó Pokio. Los sacerdotes vinieron por aquí. ¿Qué digo? Siempre viene bien, ¿no? He aprendido mucho. Bien. Saltado la animal. Ahora vas a morir. No tengo muy claro qué está pasando, pero... Me cago en Dios.
Era paliza, sí. La verdad es que... Sí. De la corrida de estrella, concretamente. Ah, veo que tienes buen gusto. No preguntéis cómo funciona. Gracias por venir. Mejor. ¿Qué puedo hacer por ti? Vale. Es hablarlo con el que construyó la fábrica de allí. Malditos parisinos. Debe de ser la cueva que mencionó Fokio. Los sacerdotes vinieron por aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pero por qué siempre me equivoco de botón? ¡Cago en la puta! Sinceramente, ya tengo esto hecho. Toma por culo, cocen por culo. Esos son los sacerdotes. Sí, 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 o sea... Si buscamos juntos, la encontraremos muy pronto. ¿Sí? Esta cueva le da igual todo. Nadie sospechará, también te digo, nadie sospechará de la aleta que sale por encima de... Por culo. Coño. Es uno de los sacerdotes.
Pero ni rastro de los zafiros. De acuerdo con todo, los zafiros se venden sin descuento alguno. Nos vemos en el fuerte de Despina para la venta. Bueno, ya sé a dónde ir. Va por culo. ¡Házalo! Aquí no hay bugs. No, porque el bug es la cueva. De repente se... Esto ya lo hicimos. Se hunde la cueva. Bonitas se soluciona. Vistas. Y el fuerte de Despina está al sur. Se soluciona el bug y de repente hace la cueva entera. Vale. Uf. Esa escuece. Pues si a la mínima que te dicen de pirarte del norte dices no. Claro que lo he visto. Y ahí las cabritas. Exactamente. Vale. Claro, uno se dedica a las peras. Me voy al baño. No voy a continuar esto.
¿Habéis visto cómo hilar? Si no vuelve con una pera me decepcionará. No, no tengo peras en mi casa, por desgracia. Ojalá. No tengo peras. No tengo peras, lo siento. Lo siento, gente. No tengo peras. Tengo una manzana por ahí. Si os vale de algo... Si os sirve... Perdón, juro que iba a apartar la cabeza. No, no me dio tiempo. Ha sido repentino. Gracias. Salud. La auditiva que os acabo de robar yo, sí, esa. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo? Ve con los... Hostia, un estornudo ASMR, ¿cómo sería? ¿Un estornudo ASMR? Hostia, me has creado una duda existencial ahora mismo que flipas, ¿eh? ¿Cómo sería un estornudo ASMR? Sería uno fingido, ¿no? ¿Cómo controlas tú eso sin hacerte daño? O sea, yo cuando... Cuando estornudo y no quiero hacer mucho ruido, literalmente mi estornudo se convierte en un... ¡Achú! ¿Sabes? Se convierte en un... ¡Achú! Y ya está. Es maravilloso. No, achis no. Achí. Termina en u. Achú. Y con acento en la u. Por lo que sea. Achú. Exactamente. Ya los veo. Ni he tenido que intentarlo. Así da gusto, joder. Coño. Uf, cuánta gente, ¿no? Joder. Va a dar gusto apuñalar aquí. A ver si va a ser cierto y esto es el Assassin's Creed de... Quien tenga el contexto. Quien recuerde ahora el contexto de hace media hora o más, ya tiene el final del chiste. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Ah.
Vale. Vale, ahí está. Assassin's Creed Fariña Icaros Edition. Me gusta el nombre. Donde Ícaro se usa para lo que se usa. ¡A falta de lanchas! Exactamente. Bueno, de lanchas, mini submarinos. Lo que pilles. Tienen un poco de sangre, pero siguen brillando. Vale. Cofre de nación. Ah, bueno. Que hay un puto oso. Vale. Claramente aquí está haciendo una redada policial. Exactamente. Pues por fin alguien que me entiende. Encima tráfico de animales exóticos. Eso sumará 2 años más a su condena. Pero revisable. No vaya a ser que nos estemos equivocando. Joder, como se lo estoy diciendo al cadáver, me des... ¿Por qué? ¡Ah! Bueno, técnicamente no me ha visto. No sé dónde ibas, pero... Gracias. Pero ¿dónde mierda está...? Vale.
Eso sí, nadie sospechará de que... De que hayan tantos escudos y espadas por ahí tiradas, o sea... Mínimo. De esto de decir, uy, qué raro, ¿no? Pero aquí creo que ya están sospechando un poco. Ah, bueno, claro, porque dejo ahí un cadáver. ¿Veis algún nada por aquí? Mierda. Se me está liando, ¿eh? Se me está liando el sigilo, ¿eh? Vale, arreglado. Y por si acaso voy a colocar la trampa. Aquí me haces un favor porque ya has ocultado tu propio cadáver. Gracias. Vale, vamos haciendo algún objetivo ya que estamos.